El presidente Enrique Peña Nieto reconoció y agradeció la labor del Estado Mayor Presidencial, ya que dijo son un pilar fundamental para que pueda cumplir con su encomienda. Sin su apoyo sería imposible realizar todas las actividades que requieren la presencia del presidente de la República. Lo mismo que en las inauguraciones que hacemos en distintas partes de la geografía nacional, las visitas a lugares recónditos de nuestra geografía, nuestra presencia para atender contingencias en cualquier momento y en todo tiempo, siempre contando con su respaldo. Y de igual manera, en las giras internacionales que demandan siempre la presencia del jefe del Estado mexicano y que lleva el arropo y el cuidado de integrantes del Estado Mayor Presidencial. Al encabezar la ceremonia de ascensos del personal del Estado Mayor Presidencial 2016, el primer mandatario reconoció a quienes dijo son de casa y en lo personal al general de división y jefe del Estado Mayor, Roberto Miranda Moreno. Mi testimonio es para reconocer a todas y a todos, pero del general Miranda puedo decir que es un hombre con absoluta lealtad al presidente de la República, que me ha acompañado, déjeme dar aquí constancia de lo que he observado en más de 4 años, desde que fui declarado presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Desde entonces y a partir de ese momento, el general Miranda ha estado invariablemente todos los días al lado del presidente de la República, velando por su seguridad, cuidando de los aspectos logísticos y sobre todo siendo una gran compañía. Esto es lo que puedo dar en constancia a título personal, lo que es la vivencia del presidente de la República con quien es el jefe del Estado Mayor Presidencial. Pero también reconozco en él la visión y el liderazgo que tiene de esta gran institución para guiarla, orientarla, fortalecerla en sus capacidades institucionales para cumplir cada día de mejor manera la tarea que tiene encomendada el Estado Mayor Presidencial. En la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto agradeció a las familias por su comprensión. Entonces yo quiero agradecer, como ya lo señalé, especialmente a las familias de los integrantes del Estado Mayor Presidencial, porque el tiempo que sus seres queridos dejan de pasar con ustedes permite que el presidente pueda realizar a cabalidad la responsabilidad que tiene confiada. Con información de Araceli Rivera, Notimex.